Sí, la verdad que nosotros trabajamos con varias instituciones, pero la verdad que esta da gusto trabajar con esta institución, donde está carente muchísimas cosas. Y bueno, a nosotros no trabajar en redes, pero trabajar como amigo con Claudia, mi compañera de trabajo, que gracias a una amiga también que trabaja con nosotros, una masajista, nos dio una idea. Y bueno, la Escuela de Atletismo está a disposición, ¿no?, de todas las instituciones que así lo requieran para hacer estas cosas bonitas, ¿no? Dijo Beatriz Ubelsa, hay que trabajar por APAD y pusieron mano a la obra. Sí, es que creo que no hay otro mejor nombre que hoy somos todo APAD, y hoy la verdad es que hoy fuimos todo APAD. Espero que no sea la última vez, que esto sea el puntapié inicial, como dijo Claudia, como para ayudar a esta institución que es nuestra también, que es nuestra y necesita muchísimas cosas. Bueno, la verdad que también los competidores se dieron cita, estuvieron, dijeron presente y se armó una linda competencia. Sí, la verdad que sí, los chicos siempre nunca pierden ritmo de competencia. Y lo que más compite también son los sponsors, la gente de Aguamay, que aparte de traer el agua sin cargo, hacen su aporte, Centro de Empleo y Comercio. Y bueno, si me pongo a nombrar, la verdad que no termino nunca. Un agradecimiento total a todos, ¿no? Y bueno, en nombre de Claudia, el de los chicos de acá de APAD, y muchísimas gracias a todos, ¿no? Y espero que no sea la última vez que nos juntemos para un evento así, ¿no?